fíjate que, mamón, dormido todavía me estoy imaginando como esas películas que tienes fiebre que te, 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 te estás revolcando en la cama. Pinche escena de amor, güey, <laughs> pinche masoquismo, güey, <laughs> no manches. Este, sudor, güey. Holy like, shit. Like, you know, it's just like it's hot, como que está calor por dentro, no mames. No, sabes que, mira, güey. Bueno, bienvenidos a Radio Mamón, cabrones, ya que nos están escuchando. Ah... Uh... <laughs> Ey, güey, ahorita que estás diciendo eso, güey, holy shit, güey, yo ayer estaba haciendo un calorón, güey, pero ayer le puse fucking full blast, güey, al pinche AC, güey, dije, chingue su madre, güey, voy a pagar 20 dólares más al pinche mes, no hay pedo, no hasta dormir bien, yo prefiero dormir bien, bien pinche, lleno de frío, güey, aunque sea frío, frío artif artificial, güey, um, a estar todo así como dices tú, güey, todo después de echarte un pinche palo todo mojado, güey. <laughs> todo sudado. Húmedo. Sí, todo húmedo, güey. Así como cuando... Como... <laughs> Me imagino como Diego Luna en, en Dirty Dancing. Ándale, güey. Era pinche Diego Luna. Pinche <laughs> Diego Luna con su pinche pelito así de lado, ¿verdad? Ese güey es como, como mitad emo, el cabrón, güey. Con su pinche Dirty Dancing, güey. Uh, like, cuando hizo esa de Dirty Dancing. So, nosotros ya sabemos que Diego Luna es un pinche actorazo, ¿verdad? Pero Parker, entonces, güey. no. Le falta Había un poquito de músculo, mucho... pero... Eh, Le falta un poquito falco. de músculo, está muy flaco, güey. Se tome su pinche proteína, güey. Pero cuando hizo la de Dirty Dancing, pensé, like, no, Diego, ese no es el camino, güey. Like, <laughs> que hace películas más chingonas para que te conozcan, güey. Sí, güey, y aparte ¿Y de know? eso, cabrón, ¿cómo quieres llenar los zapatos de Patrick Swayze güey? I mean, fuck, el pinche you Patrick Swayze Hicimos el video de, de Diego Luna, right, que yeah. nunca ha hecho algo. Que valiera. a ver y alguien nos dio un, un comment, dijo no es una película que estaba bien estúpida no sé qué que yo nunca había escuchado de esa oh, película sí, cierto, güey. pero también quiero agregar la de dirty dancing a esa lista aunque nunca la he visto pero la no de... no. mira güey dirty dancing güey en primera güey yo mira hasta eso que sí pegó güey es una pinche película que uh, un montón de personas güey de los ochentas güey están bien entradas con esa güey no sé si vayan a ver el remake, güey. Porque este es una... Um, ya ves como el tipo americano, ¿no? No sé si en México hacen lo mismo, güey. Pero creo que no, güey. Porque no he visto hasta ahora, güey, Pepe el Toro, güey. O sea que... Ah, es que ¿Cómo lo vas a hacer? Pues no sé, güey. O sea... Hey, damn, dude, hablando de Pepe el Toro, ahorita que dijiste eso, güey. No, no, uno de estos pinches paisanos chingones, güey. Que saben hacer películas, güey. Como el que hizo... Um, The Reverend, güey. ¿Cómo se llama este, güey? El... El que ganó un Oscar, güey, mejor película. Cuarón. ¿El Cuarón es Cuarón? Ya, yeah, I mira, mean, ese cabrón. El que andaba con este. Güey, pues ese mismo que hizo la de Roma. Ya, yeah, güey, el que hizo la Roma, güey. Si se aventara, pinche, una de Pepe el Toro, así, yo Ya, yeah, no creo que quedaría, da, güey. Porque ya sería. Tendría que hacerla como. La historia la tendría que hacer al estilo. Lo que se está viviendo hoy en día. Aparte de eso, güey, aparte de eso, güey. Creo que no se puede crear ni madres en este pinche momento, güey, por el puto virus, güey. Chingue su madre el virus. Uh -huh. Sí, güey. O sea, no, no mames. Es, se está, está parando toda la vida nomás por eso, güey. Pero películas se pueden hacer tal vez así al estilo pinche 9 Nine, güey, como hace sus videos en su casa, güey. O tal vez lo hace porque no puede salir de su casa, güey. Pero. Pero si tienes el espacio, güey, crear algo así, güey, shit. Ahí es donde van a salir las mentes, güey. Las mentes creativas, cabrón. Ahí es donde, donde todo va. Se va, se, se va a poner a. La gente se va a empezar a, a, a pensar. ¿Qué chingos voy a hacer? Pues, no. Oh, pues hay que utilizar lo que tenemos ahorita. Y, y ahí es donde empiezas la, la, la empieza la creatividad, güey. Después de una pinche presión como esta, güey, la neta, güey. O sea, no, no sé si has visto, güey. Fíjate, güey. Miré en Instagram, me di un chingo de risa, güey. Hasta la morra se aguantó. Es mamona esta morra, a mis respetos, eh. Uh, se aguantó la risa, güey, porque se puso dos máscaras, güey. Una de esas azules, güey. Se la puso aquí, así, güey. Una tapándose así, porque se pueden abrir, ¿no? Se estaba tapando así la nariz, güey. Y la otra acá abajo, güey. Y, y el pedo es de que la estaba comiendo, güey. Y se ve como una máscara completa larga, güey. Y cuando estaba, estaba comiendo, la cabrona agarró un pedazo de comida y abre la boca, güey, y se mueven las máscaras, güey. Y se abre, parece que es como el Pac-Man, güey. Sí, güey. Y me da chinga de risa, güey. ¿Dónde están las máscaras? Oye, no sé ve que se pueden, güey. ¿Las de 95 y... o qué? No, güey, las azules, eh, las que miras uh, en los en las películas, güey, que siempre están. Las normales, güey. Esas chingadas no te cubren ni madres, güey, la neta, güey. las de cirujano? Uh, oh, no, ese, na, ese cual, es otro. Esas como cuando vas a spreyer algo. Sí, güey, esas son nivel 1. Son las uno, más wey. baratas, ¿verdad? Sí, güey. Ahora oh, las, yeah, yeah. las venden en, en Costco, <laughs> en Amazon, <laughs> donde quiera, güey. Están vendiendo esas chingaderas, güey. Pero no, me dio un chingo de risa, güey. Pero para que veas, güey, la creatividad, güey, uh, que sale de cada uno, güey, cuando te empujan a ciertas chingaderas, güey. Por eso. Al rato van a hacer una película así, güey, nomás desde su casa, cabrón. <laughs> ¿Qué, güey. <laughs> Pero es cierto, te aburres y empiezas a... No, a sí, güey. ¿no? Sí, empiezas a hacer... Es así como los cabrones de la cárcel, güey. No tienen nada que hacer y fíjate, pinche... Dicen que Charles Manson, güey, hizo una guitarra, güey. Y creo que cuando la tocaba, güey, él como era músico, güey, hacía todos la... los sonidos, güey, todas las notas, güey, con su boca, güey. Dice que se agarraba cantando canciones, güey, en la noche, güey, y que todos estaban hartos de este cabrón, güey. Que se agarraba así, güey, nomás así, güey, chingaderas así. Y el pedo es de que dicen que no mames, güey, toda la puta noche que está loco ese cabrón, güey. ¿Y cómo sé esto, güey? Porque uno, un, un camarada, güey, me estaba contando, güey, que su yerno, güey, salió del bote, güey, hace unos años, güey. Atrás, güey. Pero ese güey le aventaron arriba de 20 años, güey, se aventó en el bote, güey. Estaría... ¿Sabes qué? No le he preguntado si habla español el güey, güey. Esto es una familia mexicana, güey. So, uh, uh, sé que es chicano, güey. Pero no sé si mastica bien el español. Pero este cabrón, güey, estaría chingón. Um, traerlo al pinche... Puck. ¿Sabes qué? Le voy a preguntar, güey. Eh. Le voy a traer y voy a agarrar una pinche... Voy a agarrar un pinche micrófono para este cabrón, güey. Porque no creo que tenga ni madres, güey. Desde su casa, güey. So. Este... Oh, pero ¿qué hizo? Oh, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. se me fue la onda. <ríe> <ríe> Déjale, tomo el café, güey. <laughs> me he estado quedando bien jetón estos últimos días, güey. Um, ahorita te cuento por qué, güey. Pero, pero, ya, yeah, este cabrón, güey, estuvo en el bote, güey. <laughs> este cabrón estuvo en el bote, güey. Y dice que estaba a unas cuantas celdas, güey, del pinche Charles Manson, güey. Y, y dice que, um, que lo miraba siempre, güey, cuando no lo miraba, lo escuchaba, güey dice que lo llegó a ver varias veces, güey, pero noma, normalmente es nomás escuchas a las personas, güey. Um, y la cosa es de que dice que en las noches, güey, se ponía meow, meow, meow", y así se, y se agarraba cantando, güey. Y cuando se echaba los solos, güey, pues ahí con la pinche boca, güey, se las aventaba, güey. Es a una man. celebridad, güey, porque yo me acuerdo también trabajaba con un cabrón que su primo. Este, estuvo años en el bote y se lo mandaban de una prisión a otra y uh -huh. ese es el pinche highlight de su tiempo en prisión fue que una vez vio a Charles Manson por la ventana like, porque dice que cuando lo pasaban uh -huh. encerraban a todos right? no puede no podía estar con otros cabrones y dice que no sé si lo metieron whatever después de que sabía que algo venía porque los encerro, este no nadie podía estar afuera y dice que por la ventana vio que que llevaban a Charles Manson esposa de que quedó, you know? Damn, se, se acordó de todo, todas las pinches historias, güey, que se aventaron de este güey. Pero ese güey no mató a nadie, Rain. ¿no? No, güey. que los mataran. No, pero ¿sabes qué, güey? Hay un pinche libro que que, a, que escribió un vato, güey, donde se metió bien machín. Que, 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 creo que duró como 15 años o arriba de... 15 años, güey, escribiendo este libro, güey. Porque. Estaba con Rogan, ¿que no? Estuvo con el Rogan, güey. Por cierto, lo, um, lo quiero ordenar, ese pinche libro, güey. Uh, pero se me hizo bien interesante lo que estaba platicando, güey. O sea, cuando el CIA, güey, estaba en esos tiempos queriendo manipular la mente, güey, y controlar a la gente, güey. Eh, crearon un programa donde tenían como no sé cuántas pinches personas, güey. Y Charles Manson, creo que fue uno de ellos, güey. Um, y el pedo es de que. Uh, no, no creo que todos tenían esa pinche habilidad, güey, para poder convencer a personas, güey, mentalmente hablando, o no sé de qué tipo de pinche práctica, güey, han tenido, güey, pero esa era la intención, güey, y creo que Charles Manson, güey, era uno de esos cabrones, güey, que sí agarró la onda, güey, tal vez sí se, se pendejó, o tal vez no al 100%, güey, porque pinches personas lo que utilizaron, güey, para. No utilizaron, sino en la manera que mataron a las personas, güey. Pues obviamente los cacharon y todo el pedo, ¿no? O sea que nomás aprendió a medias, güey. Se salió del colegio antes del título. Y la cosa es de que. Esa es una de las cosas, güey, que que um, este vato habla. No nomás exactamente de Charles Manson. Habla sobre simplemente del proyecto que el tenía CIA. el CIA. Yeah. Pero ahí está involucrado ese cabrón, güey. Um, Ahorita me acordé que. Que hice un beat con Charles Manson una vez, güey. Agarré un pedazo de una entrevista y lo metí en un beat. Ah, no mames, güey. ¿Qué le pusiste, güey? I don't know, es que eso ya sabes pendejadas, pero eso ya yeah. bien chido, güey. Y Uf. le hice un. o oh, porque era un proyecto para la escuela. Le dice tú ponle. Este. Hace cuenta que vas a hacer un comercial para la radio o música para. para un trailer de una película que va a salir o algo así, right? Yeah. Y. Me enfoqué más como, oye, voy a hacer música para una película de terror o algo así. Y empecé a agarrar clips de películas o de entrevistas y usé un pedazo de Charles Manson y de. de un exorcismo de Emily Rose o una de esas películas. Damn. Ese güey, yeah. es que sí se soltaba, güey, cuando hablaba de ese cabrón, güey. O sea, ese güey en lo que, de, lo que decía, güey, es simplemente lo que él realmente creía en su mente, güey. Y chingue su madre si me creen o no, o piensan que soy un loco, güey. Um, pero esas son las ideas de ese cabrón, güey. Cada yeah, yo no pinche... escuché todo el show del güey que escribió el libro, pero escuché un clip y había un pedo que no sé si el güey que lo estaba defendiendo en la corte trabajaba con el, con el prosecutor, como que se lo chingaron chido desde el principio y you no know? le echaron yeah. mentiras o algo así. You ¿no? Know? Nah, es toda un, una pinche conspiración, güey. O sea... Como que nadie le iba a creer anyway, right? No, güey. O sea, es como... Como ahorita lo que está pasando con la pinche más, güey. La pinche vieja. Parece que... Fíjate, güey. Ahorita está en peligro, güey, de que la, la maten, cabrón. O que sigan matando a... O que maten al juez. O que maten a cabrones que están involucrados en todo este pedo, güey. Um, creo que... Uh, el juez, güey, fíjate, güey, dio la orden, güey, de que todos los, toda la información, güey, que estaba censurada, güey, que saliera a flote, güey, que la abrieran, güey. Y tienen una semana para hacerlo, güey. O sea que tienen una semana, güey, para empezar a callar a todos estos cabrones, güey. Um, ya vimos, güey, que sí hay conexión, güey, creo que hay conexión, güey, del, de la pinche morra. Um, una, ¿ya ves? la juez. No, no viste el vato que llegó vestido. Um, oh, que me estás diciendo. Ya, yeah, el, el otro día que te estaba diciendo, ya yeah, que llegó el güey vestido de FedEx güey. Y uh, cuando tocó el timbre, güey, que abrió el esposo, güey. Y fue a la casa de la juez, güey, la latina, por cierto, una de las primeras latinas, güey. Y el pedo es de que le disparó el, al esposo, güey. Lo hirió, está grave, güey. Pero salió corriendo el, el. Así como en las películas, güey, cuando sale corriendo el morrito de las escaleras, ¡papá! Y, y, y le dio unos balazos, güey. Y pues a ese morro sí me lo mató, güey. Y la juez estaba en el pinche. En el basement. Salió corriendo ese cabrón, se subió a pinche FedEx, güey. Dejó un paquete ahí al vecino, güey. Se apeló. Y después, güey. Lo encontraron, creo que un día después, güey. Muerto, güey. Y se me hace bien sospechoso todo ese pedo, güey. Y ahora resulta que el vato que. El que estaba vestido de FedEx, güey. Resulta que era un cabrón de 68 años, güey. Un abogado, güey. Un persecutor, güey. Que tal vez, no sé, que tal vez. Tenía problemas, no sé, güey. No estoy muy seguro cómo está el pedo, güey. Pero cuando escuché que era un abogado, dije: Ah, este güey es un fucking setup. ¿Qué mejor sería si, hey, ¿sabes qué? Mira, hay que hacer esto. Vamos a mandar acá, acá al pinche. Vamos a ponerle al condón. Vamos a matar al condón para que mate a estos cabrones. Y luego de ahí. El condón. Así, pues ya ves los nombres que les ponen a los cabrones, güey. Y el pedo es de que. Antes de eso, vamos a capturar a este cabrón que te ha tenido pedos con, él, con esta pinche juez. Y luego lo vamos a matar a este cabrón. Lo vamos a poner ahí. Le ponemos una pinche pistola al lado. Y lo hacemos ver como que este güey tenía pedos. O con esta cabrona. Y ese güey y fue el quien cometió el, el, el crimen. Y luego se suicidó. Sí, el condón. Suena perfecto. Y ya. Y es todo lo que hicieron, güey. Porque después encontraron a ese cabrón un día después, güey. Oh, el sospechoso. Con una pistola al lado, güey que se suicidó eh, no mames cabrón well it's like what the fuck? it's like um, el uh... qué chingas me decís del condón oh no como el, en la película de Saw right yeah it's like este güey está cometiendo el crimen pero es porque algo saben de él y lo están forzando a hacer yeah esto, right? so, así se escucha como que güey, te vamos a chingar si no vas y matas a este cabrón yeah o sea no yeah. No. Sí, si es ese. Sí, si él es. Mira, todo lo que tú miras en las películas, güey, son. es. se pusieron a pensar en. en un. lo que veo a hacer una pinche película de entretenimiento, güey, ¿no? Y para hacer una película de entretenimiento, para hacer una canción, o para hacer cualquier chingadera, tienes que salir un poquito más allá del pensamiento normal, güey. Tienes que pensar, pensar un poquito de algo que alguien no está pensando, güey. Para que cuando ellos lo miren digan, ¡ah! No manches, no había pensado en eso, o así como un chiste, güey. Ya ves los chistes que son regulares, güey, como, no sé, güey, chistes mamones, güey, que normalmente tú sabes de las situaciones, güey, pero no te da risa. Pero cuando alguien lo pone de una manera, güey, y los, y coloca adecuadamente las palabras y la situación y todo el pedo, dices, ay, yo he estado en esa situación. Y luego estos cabrones lo hacen chistoso, güey. O sea, te cagas de risa, güey. Es la misma mamada, güey, con las películas, güey. ¿Y qué te hace pensar, güey? Que en el, en el mundo de la pinche ley, güey, no, no piensan así también. Hay que pensar más adelante de estos cabrones normales, ¿no? Y va a haber unos cuantos. Películas. Sí, güey. Ah, ándale, güey, así. O van a ver películas, güey. Y chingue su madre, güey. O sea, porque la neta, güey. Um, o sea, todo sale de pinches películas, güey. Y las películas salen de alguna parte, güey. Salen de algo que escucharon. O. Ah, oh, que alguien me contó la historia de un señor que vendía. Que repartía drogas en un violín. pues ya sacaron la película del violín. con la tienes que ver, güey? ¿eh? En blanco y negro, güey. Oh, es... No sé no, quién no chingados hizo esa película, güey. Déjame chequear, güey. Hablando de realidad de películas, este, yeah. en, uh, en la película de Shot Caller. Yeah. Cuando ese güey llega al bote, pues es güero, lo van a proteger los güeros. Y le dicen, no, ahora le puedes, tienes que esconder la madre, right? Dice que es una bolsita, no no, qué chingados, no me acuerdo qué era, right? Y se la escondo donde, whatever, ahí le dan un bote de vaselina también. Yeah. O sea, ya sabes, ¿dónde, güey? ¿Dónde chingados la vas a esconder? ¿Verdad? <laughs> 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 right? oh, este, so, whatever. Y, uh, y, sabes güeyes tienen los prison channels que cuentan, oh, esto me pasó cuando estaba en el bote, whatever. Todos que han estado en California dicen, si vas a prisión en este estado, no hay manera de salir de que te vas a tener que esconder algo en el culo. <laughs> Y se, y se vas a tener que hacerlo, los pa que es para que quiero over it no vayas al bote. Y este, Y se convierte en algo tan normal. Un güey escuché que estaba hablando de ese fuck, me todavía tengo problemas para cagar. <laughs> <De todas risa> no las cosas que se escondió, right? Pero. Oh, te acuerdas, este no dijo eso, pero el güey que te dije que lo invitaron a snowboarding y le dieron. Oh, Que yeah, yeah. para bucear. Yeah. Ese güey. So ese güey siempre fue un adicto, ¿verdad? Right? este él dice está bien culero cuando vas al bote porque ya no tiene pues el la heroína es lo que cierra. Right? Yeah. dice porque te bajas bien culero empiezas a temblar a sudar Me imagino como en la de the fighter yeah. cuando arrestan a Christianville. so dice esos primeros días están súper culeros right like te duele y te quieres morir so este güey tenía la mentalidad que cualquier rato va a caer al bote dice que él siempre donde quiera andaba con una bolsita de heroin escondida en el culo. Porque dice: cualquier momento me van a arrestar y yo la voy a necesitar cuando esté adentro para que no me duela. ¿Y you no? Know? So, Entonces, voy así vivía con una bolsita en el culo. Qué ¿No pinche mío? estrategia de ese cabrón, güey. Yeah, ¿Sí? Holy shit. Y you no, know? eso se convierte en algo mm -hmm. tan normal. Y que, oye, oh, yeah, mm -hmm. después voy a caer al bote, ya sé. You know? ¿Y no? sé qué viene nada, eso es de que, out, vez, años se pasaba. O sea que si se rompía esa pinche bolsita en el culo, güey. Puede eh, ser. O sea, iba. podría fallecer, güey. Una sobredosis, güey, del culo. Probably. En la de narcos se les reventó una bolsita de cocaína y se murieron, ¿qué ¿no? Sí. Oh, yeah, güey. Actually, yo conocía y tú lo conoces también, actually. Este. alguien que lo arrestaron. Y tenía una bolsita como de. no sé si era de Coke o era Speed, algo, ¿verdad? Ya. Y ese güey se la tragó. Y no era tanto, me imagino. Pero parece que se le reventó, se le abrió cuando. Eh, pues al rato ya que se lo llevaron y que estaba queriendo tirar putazos con los policías en el police station. Que lo tuvieron que restrain y no sé si le picaron algo, pero ya, yeah, güey, estaba bien acelerado que empezó a Whoa. tirar yeah. No mames, ese que, es que se. No mames, mira, güey, si te vas a tomar una pinche bolsita así. Te vas a pasar una bolsita de coca, güey. Asegúrate que los nopales que te comiste la noche anterior, güey, no tengan espinas, cabrón. <laughs> ¿Por qué si no vas a valer madre, güey? ¡Holy shit! ¡Ey, pero sabes qué, güey! Antes... Oh, shit! <ríe> Espérame. <ríe> ¡Holy fuck, dude! Pero antes de que. Um, antes de que nos demanden, vamos a, a, a confirmar una información aquí, güey. La del violín, güey, me confundí, güey La del violín, no, qué gacho Yo, Disculpe, señor No, no No traía coca en la pinche, en el violín Traía municiones, güey Porque le estaba dando, alimentando a los A la guerrilla, güey, cuando oh. estaban peleando Con los soldados, es cool, güey, la pinche película Güey, se llama El Violín, güey, salió en 2005, güey uh, Francisco Vargas Fue el director, güey ¿Está Netflix? O qué? No sé, güey, la neta ¿Dónde chingados? Creo que la puedes Eso mirar se escucha más como Amazon, como que estuviera en Amazon Yeah, güey. Sale pinche Gerardo Taracena, güey. El de. El güey que sale en arcos, güey, también. El tío. El, el que le gusta a la güerita. El que anda con la güera, güey. El tío. Órale. Oh, ese güey es cabrón. Yeah, yeah ese güey. Oh, hell yeah, ese güey. Es un apocalipto, güey. Hell yeah. Oh, yeah, almost. Oh, shit. Ese güey es un perro, güey, de actor, güey. La neta, güey. Yeah, yeah, yeah. Ya yeah, sale toda esta bola, güey. Y. Y la neta. Peliculón, güey, la neta, güey. Parece que es low budget, güey, pero es cool, güey. Me gustó que la hicieron en blanco y negro, güey. Pero... ¿Has visto la de Lighthouse hablando en blanco y negro? Yeah, qué pinche película cool, tan no? más rara, güey. ¿No la has visto, güey? No, pero vi que está en Amazon y me llamó la atención el... la portada y el nombre me suena. Dije, está para un Oscar? o...? Or... Eh, la neta, güey, mira, mira hazte de cuenta que. Ah, sí está para un Oscar. No, no sé, güey, like, la ¿no neta, güey. ¿Estuvo wey. nominada? No, creo que sí estuvo nominada con. No en los Oscars, güey, pero. Porque me acuerdo que había una de blanco y negro que estuvo nominada, pero no me acuerdo. Sí, güey, no sé pero. Si no sé si era lo suficiente. ¿Cómo lo pondré? Más bien, fue una película difícil de hacer, güey, que. que se merecía, güey, que los nominaran, güey. Ahora, a ganar, güey, no estoy seguro, güey, eh. Pero la neta sí, se, sí estaban para competir con estos pinches gallos, güey. Chingones, güey. Um, la película se trata de los años. No sé si los 20 o los 40 por ahí, güey. Y el pedo es de que estos güeyes andan en. El, ¿Cómo le llaman el pinche el, el Light Tower ese, güey? ¿El farol? ¿Le llaman un farol? Como para que no choquen los barcos. Sí, güey. ¿Es un farol o cómo se llama, güey? Será. No sé. Nah, ¿Es un farol? No, el farol. Dime a ver si. No mames, güey. Pinche inglés. Como dice Esas pinche español básico que tengo. Uh, lighthouse. Sí, güey, es un farol, ¿no? ¿O no? Pero sale el güey de que va a ser la base de Batman, que no? El faro, güey. Se dice faro. Estaba cerca, güey, le fallé. Esa, yo lo acento mm. nomás. Sí, güey. So el pedo. A ver. Faro. Oh, faro. <laughs> no, bueno, pues, el pedo es de que trabajan en el faro. Y el pedo es de que. Uh, cada, quiero decir, cada tres meses, güey. Vienen y les traen comida, güey. A esos dos cabrones, güey. Hay dos, güey. Uno es el, el como el capitán ese, mi jefe. Y el otro, güey, es el chalán, güey. Y la cosa es de que los, los ponen ahí, güey, por unos tres meses, güey. Y les traen pinche alimento, güey. Para que, obviamente, para que vivan más o menos, ¿no? Y todo lo que tienen que hacer, güey, es alimentar el pinche faro. Cada pinche noche, güey, para que se mantenga la luz, güey. Y le están echando carbón y ahí andan cargando el carbón y todo el pedo, güey, ¿no? Y esa no, es la no labor. Es ¿Y, ¿ah? ¿No es un foco? Sí, no, güey. No, güey, todavía no, ahí. Pues, no sé qué chingados. El pedo es de que tienen que alimentar la máquina, güey. Yo no sé, yo yeah. nomás miro que anda con la carretilla y todos tiznados, güey. Y ahí van, güey, ¿no? Y el pedo es de que. Pues básicamente, güey, nomás cuenta la historia de estos dos cabrones, güey. Cuentan la historia de este güey que agarró el jale y es nuevo, wey, y apenas conoció a este güey. Y mientras están pasando las semanas, güey, se va dando cuenta que está medio loco este cabrón, como que hay algo en el faro que, que el, lo está como consumiendo, güey, porque ese güey se pone encuerado, güey. ¿Y sabes quién es, güey? ¿Sabes quién es? Es el, el, el duende, güey, de Spider-Man, güey. ¿Te acuerdas donde sale el Toby? Y el Franco, güey, el papá sí, del Franco. No sé quién es el duende. Ah, uh, ese pinche vato, güey, no son de chingados más El esa... papá de James Franco. El papá de Yeah, güey. Oh, órale, El güey. Ándale, güey. Yeah, yeah. Ese cabrón, güey. Yeah, güey, el pedo es de que ese güey yeah. está, güey, ahí y el pedo es de que se encuera, güey, y se pone se, se pone a Sí, güey, gacho, güey, y está así en la luz, güey, y el pinche la luz le está pegando y ese güey está ah. El pedo es de que se empieza a dar cuenta, güey. <laughs> sí, güey. Se empieza a tenía frío, güey. Y se empieza a dar cuenta, güey, que este güey se le bota la canica, güey, y de ratos lo mira así como que está bien consumido, güey, de estar en esa puta isla, güey. Oye, ¿y sabes quién es el otro güey? Es el güey de, de Vampire, güey. ¿Cómo se llamaba? ese que le va a ser de Batman. Yeah, ese cabrón, güey. Y yeah. el pedo es de que que ese güey se empieza a dar cuenta, güey, y dice, "What the fuck, man?" Um este güey está loco, enche Como va caminando, güey, agarrando carbón, no sé qué pedo, güey. Y está arriba de. en la torre, güey. Y mira como en un crack, güey. Está como abierto, güey. Y, y se mira así la recámara de ese güey. Y ahí está el pinche el, el duende, güey. Está masturbándose, güey. Está hecho bolita, güey. Y ese güey se queda, what the fuck? Y so, empieza a dar más o menos la idea de cómo ese güey se es, es, está volviendo loco, güey. Nomás de estar ahí, güey, todo el tiempo, güey. Y ándale que. Isolation. Sí, güey. Y nomás es lo que cuenta, güey. La historia cómo va, van cambiando las personalidades, güey. Hasta el punto de que se empiezan a poner bien violentos, güey. Y hasta un cabrón, uh, pues no mames, tienen tres meses sin echarse un palo, güey. Y hasta se andan ahí mirando como medio raro los cabrones, güey. Okay. Yeah, es weird, güey. es weird. Hay un pinche beso de esos cabrones, güey. Y dije, oh, damn, pinche Brockback Mountain too, güey. Yeah, eso no es que estás isolation. Eso es que You're gay. <laughs> yeah. Wow, eso, güey. O estás peleando es tus emociones. Que, hablando de lo del bote, que alguien le preguntó eso a Baker. Dice, ¿A quién? Yo conozco, güey, 30 años estoy en el bote y nunca pensaron. Oh, en nunca nada tuvieron. Y you no, know, porque qué? Porque no son gay. Yeah, güey. Wow, eso. Eres gay, dice, pero si no te gusta el nombre, ¿cómo chingados? No, no matter cuánto tiempo pases ahí. Sí, güey. Como decía el, el peruano, uno del Jale. Que se te, se te... <laughs> Creo que había mencionado a este cabrón en otro podcast, güey. Que se te acercaba así, güey. Era un maníaco ese cabrón, güey. Ese güey... Que, que se le apretaba el culo y no sé qué. Oh, sí, güey. <laughs> el que se hizo cirugía, güey. Por a los que no nos han escuchado, tienen que regresar no sabe cuántos podcasts. Pero este cabrón se hizo cirugía en los ojos. Así en las párpados, ¿no? O oh, no, no. Aquí arriba, güey. Porque es para que la frente no se... Por ya se te arruga bien más güey. Oh, y oh, el validoso. pedo... Oh, gacho, güey. Porque según era un playa... Este güey era seguro un pinche. ¿Cómo le llaman? Playa en español, güey. ¡Jugador! <laughs> no, el padre que es de que este cabrón, güey. Para que veas qué chingón eran sus tiempos, güey. Fíjate, dice que. Que, que cuando estaba en Perú, güey. Que tenía una morra, güey. Dice que, que. Que él fue su primero, güey. Dice que no, que este. Dice, no, esta muchacha la enseñé. La la traté la como la ándale güey, la destrocé güey y, y dice que la, la hizo sentirse en las nubes y todo el pedo que venía, <laughs> que le llamaba y venía que quería más y más, güey. Y dice, "No", dice, dice, "Pero vas a creer, me, dice, me me llama todos los días." <laughs> y el pedo es de que dice que ya después que se fue a estudiar a Europa, güey, ¿no? Y el pedo es de que cuando dice que se quedó en contacto, todo el pedo, güey. Y Dice que ah, después, güey, cuando regresó, güey, se casó con un europeo, güey. Y que cuando regresaron a Perú, güey, dice, no, dice toda una damota, una dama así bien 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 de cómo se de clase, sí, güey, pues pinche estudios y todo, ¿no? Y la cosa es de que que cuando están en una fiesta, no sé qué pedo, que llegó llegó ella y dice, "Oh, ¿cómo estás?" y que la la saludó y todo. Y luego le dice que llega el esposo. Mira, te presento a, a Wilmer o cómo se llama el pinche vato, ¿no? Y, y le, que el vato le dice, hey, clase, tú eres... Y le, no me acuerdo su nombre, güey. Y dice, oh, tú eres el, el, el camote, pues, ¿no? Ah, tú eres el camote. Y le dice, oh, muchas gracias. Dice este güey que le agradeció, güey, por haberle enseñado a esta morra, güey. Ah, vale. Todas estas mamadas, güey. Te lo juro, güey, esto es lo que me dijo el cabrón. Y yo me quedé, no mames, güey. Ni que fuera yo. Es leyenda ese güey. Sí, güey, ¿sí? dije, qué chingados. Dije, sí, güey, es una pinche leyenda sexual, güey. Y el pedo ese que dice que ahí ni le dio la mano, güey, dice que le, le dio la ¿sí? mano así, gracias, gracias, carnal, ¿no? De, eh, güey, dije, no mames, güey. <laughs> solo este cabrón, güey, era un perro, güey, porque bien maniaco, güey. Este cabrón, güey, um, se chingaba una morra ahí del jale, güey, en su área, güey, donde andaba ahí trabajando, güey, en las noches, trabajaba de noche, güey. So, el pedo es este, güey La manager, güey No sé qué este cabrón le hacía Siempre le hablaba bien suavecito y todo el pedo, güey Y una vez, güey, enfrente de todos, güey Cuando estaba hablando la manager Nos estaba diciendo no sé qué pendejadas, güey no estaba poniendo atención El pedo es de que Ese güey miré que ese cabrón se le acercó por detrás <laughs> Creo que te, sí te mencioné esto, güey Que se le acercó por detrás, güey Así al oído, güey Y le aventó airecito y le hizo <laughs> <laughs> que, que nomás tenía el pelo cortito así, güey, de caballero de los pinches años de los setecientos, güey. Sí, güey, de príncipe, güey. Así tenía la morra el, el pelito así, güey. Y cuando le sopló, güey, se abrió el pelo así y le entró el airecito así a la oreja, güey. Y nomás se mira los pelitos así. <laughs> y la morra siguió, siguió platicando, digo hablando, güey, como que la manager? sí, güey, como que nada estaba pasando, güey. Eh, ¿se ¿Está echando la manager? Güey? No sé, güey, es la, no sé, güey, la neta, güey. No, lo pero... mejor sí es cierto de lo que. Tal vez, güey. De los palos que se echan So yeah, güey. So, ese mismo cabrón, güey, regresando, güey. A, se hizo cirugía, güey. Porque, tú sabes, pinche pimpollo, ¿no? Se hizo cirugía, güey. Y, y el pedo es de que cuando dice que le quedó bien apretada la cara, güey. Y. ¿Cómo chingados dije, te dije, güey, que era, güey, que. Te apretaba el culo, no sé qué. Oh, oh cuando. No, ¿cómo dijo el güey? Fuck, se me olvidó. Era una frase bien chingona, bien mamona, que me dio un chingo de risa, güey. Puta, me quedó tan apretado que cuando. Aprieto el culo, dice, se me abren los ojos. <laughs> Eso es lo que dijo. Y dije, no mames, ahora <laughs> apretado están apretando, esa chingadera. También I mean, está hardcore, güey, una pinche cirugía <risa> así. La <laughs> <laughs> otra no, vez escuché un güey que, que estaba hablando de una actriz pornográfica uh, o yeah. Y dice, no, me dice esas pinches, dice, esa actriz da unas mamadas que dice, te. Dijo, no para hasta que se te mete la sábana por el culo. <laughs> know, Holy shit. Eso es, es otro pedo con esos cabrones, güey. La neta, cuando te empiezan a platicar sin pelos en la lengua, güey, te sacan de onda, cabrón, la neta, güey. En vez hasta me quedo como, wow, no no quiero preguntarle, el neta, güey. Yo no me escucho, güey. Digo, este es buen material para Radio Mamón, güey. <laughs> Continúa, continúa. <laughs> ¿Sabes qué, güey? Te estaba diciendo, güey, me quedé bien jetón. Ya ves que quiero hacer podcast, güey, más temprano, güey. Me quedé bien jetón, güey, porque me quedé viendo la película de. la de Tall Grass, güey. Um, creo que me habías dicho, ¿no, güey? Órale. Así se llama, ¿no? Oh, yeah, yeah, yeah. Ya, yeah, pero te iba si a decir que yo también la quería ver y ya la miré. ¿Ya la miraste? Ese yeah, es uh, Stephen King, creo que la escribió. That's just fucking weird, güey, la neta, güey. Es como una pinche loop, ¿no? Es un. O más está dando vueltas, güey, yeah. todo. Uh, it's weird, güey, la neta, güey. Me quedé así como, son de esas películas que, yeah, pero ¿cuál es el pinche punto? I mean, yeah, la roca tiene poderes, ok. Uh, ¿Qué pedo? O sea, sí, no mames. Como que, que es como, <laughs> yeah. ¿Sabes qué me gustó más? Me gustó mejor la de, cuando se trata de plantas y zacate, güey, mamás, así, la de las ruinas, güey. Los pinches gabachos que van a, a las pirámides en México, güey, que... Uh. Que la, la, la aldea no quiere que nadie se meta, güey, porque traen ese pinche. El, porque las plantas se te meten así al cuerpo, güey. Y quieren que se mantengan nomás en la pirámide, güey. Y ahí van esos güeyes a acampar a la pirámide, güey. Uh, esa sí está cool, güey. Un uh, es, es poquito Hollywood, güey. Menos drama ni nada, pero. Uh, no está bien hecho. Más interesante, güey. Yeah, güey. Hell yeah. Y. Um, Ayer me puse a ver eso, güey. Película, y me quedé bien jetón hasta la tarde, en la noche, güey. Y son de esas donde ya estás bien incómodo, ya te duermes bien incómodo, güey. Y ya no agarras un buen sueño, güey. Y, y es donde le puse el pinche AC bien full blast, güey, para dormir bien helado, güey. Um, también puse la película, pero no sé, güey, si va a ser un pinche churro, güey, porque tengo un rato que no la veo, güey. Pero al principio, hasta mi morrillo dice, holy shit, dice, esta es, es, la, se ve scary esta pinche movie. La de Poltergeist, güey la pusieron en Netflix, güey, la primera, güey, y la puse, güey, y la pinche primera escena, no mames, güey, cuando todos están dormidos, güey, y el perro nomás anda caminando, güey, ahí anda dando vueltas y todo el pedo, güey, y la niña se despierta, güey, y el papá está dormido, güey, y el canal, la tele está en el canal cero así nomás, Shhh. así, güey, y la morrita es cuando se pone así a platicar, güey, con la pinche tele. Um, ya yeah, güey se murió en la vida real, ¿que ¿no? Sí, güey, es pinche. Que decían que estaba cursed esa película. Según, güey, pero esa pinche película, me acuerdo haberla visto hace un chingo de tiempo, güey Pero me dio miedo como verla, güey, porque tal vez va a ser un churrón, güey Me voy a cagar de risa, güey Oh, vas a decir, no, no, no sí, la recuerdas Sí, güey, so, la voy a poner y a verla, güey, a ver qué chingados Pero puede que sea de esas películas que, aún que sean viejas, güey, estén perras, güey, ¿no? Es como oh, la, man. eso no sé, güey, voy a, me voy a arriesgar Like Exorcist O la well, del Exorcist es esta perra, güey, la neta, güey esas, es, uh, um, la neta, sí se la, se la jalaron con unas pinches escenas ahí, güey, pero um, cual hace ver un poquito más, más, um, no sé. Porque si... no, hay escenas que no pasaron en el cine, ¿verdad? Yeah, hay... Yo fui a verla al cine, güey, cuando la pusieron de nuevo, güey, y creo que hay dos escenas, güey. O no, creo que hay una, güey, que me llamó un chingo la atención, güey, fue cuando... Ya ves que llega la morrita y están tocando el piano, ting, ting, to, que pinche party, ¿no? Todos cantando ahí uh -huh. con el piano, güey. Uh, cuando llega la morrita y, y que se mea en la carpeta, güey. Y luego la lleva, la lleva para arriba, güey. Creo que hay una escena que borraron, güey, cual no tiene conexión, güey, porque uh, en la editación yo creo que sí... Estaba chingona la escena, está chingona la escena. Pero creo que no se... Sé, no se conecta bien güey con esa escena güey porque de ahí tendría que ver más explicación porque había muchos invitados güey. So la escena esa donde se baja de baja por las escaleras de reversa güey así como araña güey y que luego que le sale todo el pinche el aguacamole güey. Esa escena Yeah, yo sé por qué la cortaron güey porque es como Ok, hizo eso y todo el pedo tienes todos estos pinches invitados que fueron pinches Um, como le dicen, Wednesday, güey? Y mm -hmm. el pedo es de que, oye, oh, yeah, ya, nomás se van a ir a su casa y dice, ah, ya, yeah, tenía pinche chorro, tenía... Yeah. Se vomitó, pero, ah, oh, no se te hizo raro, güey, que bajó como pinche araña de reversa, no mames. O sea, tendrían que continuar Un, un otro pedazo ahí, güey, you ¿no? Know? Eso, yeah. para evitar eso, uh, la cortaron mejor, güey, porque ya le quitaría un poquito de credibilidad a la película, güey. Eso, de mearse, güey, pues cualquiera, güey, se mea, güey, ¿no? pero ya es más real es como ay pues mira se está tontita la niña o algo y se, se mió, no y ya pero la otra escena güey, nada, güey, está más extrema Una escenas que no sé si porque sabes a mí me gusta un chingo el Lord of the Rings right ya yeah. y ayer, ayer la estaba viendo otra vez y hay una escena que yo no me acuerdo güey no sé si la agregaron ya yeah, tal este, vez güey cuando cuando te acuerdas que van por la montaña Uh -huh. y está nevando en shit y se empiezan a caer y no sé qué y dicen, no, tenemos que ir por abajo por las minas yeah. y están parados y, y, y está el Gandalf, ¿Cómo, va, cómo vamos a abrir la puerta y ahí así como un pinche, pinche adivinanza escrita en elf y están ahí sentados y, y están los otros dos hobbits los mamones, están tirando piedras al agua y el mero mero le dice, hey, no like, no están tirando chingaderas, vas a y no, no sabes qué hay ahí abajo. Yeah. Y cuando se van a meter sale como un pinche pulpo. Bien, tiene un chingo de brazos, solo que eran muchos pulpos. Y agarra a Frodo. Güey. Oh, yeah. Yo no me acuerdo de esa escena, güey. ¿La escena del pulpo? Yeah. Ah, no mames, güey. ¿Te fuiste a miar en ese momento, güey? Know, yo le he visto esa película varias veces y no, yo no me acuerdo de esa escena. Ya, yeah, yo me acuerdo de esa, güey. Esa sí, mm. sí estuvo, güey. Um, no más que. Tal vez. Fue en un momento donde fuiste a mirar, güey, la neta, güey. ¿Sabe? Porque yo. Porque todo eh... lo demás me acuerdo, de la montaña y cuando están adentro. Es la parte uno, no? ¿da? Ya, yeah. cuando el. el, el Pinche nano el ese. El barbón. No, que se da cuenta que asesinaron a todos Ya, <laughs> <laughs> yeah, güey. El... No, y es cuando. Ahí es donde se meten a la montaña, güey. A la caverna, güey. Y un... el pendejito ese tira el bote, güey, que se va pum, pum, pum. Oh ya hace un ruido yeah. esa escena eso fue... me dio risa porque mm. se pasaron de mamones como que ya yeah, güey mm. Lo hicieron ver como que estaba súper no todavía seguía. Pa, mm. pa 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 yeah y luego se calla y luego pa 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 ya yeah, o sea estaba está grande esa pinche caverna güey um, el pedo es de que esa puta escena güey se me hizo bien perra güey la neta güey cuando sale el pinche diablo güey salen esos cabrones como arañas güey oh, um, me recordó como a the time machine sí güey ¿Sabes qué, güey? Esa escena está súper chingona, güey, porque te dieron como una probadita, güey, de un monstruo, güey. Cuando sale ese cabrón, como pinche sapo, güey. ¿Right? Viene el sapo y donde se mete, donde se miran los efectos bien chingón, güey. Que el del pelo, el elf, güey, se le sube arriba de la, de la oh, cabeza yeah, y yeah. empieza a disparar con sus pinches uh, flechas, güey. Y el pedo es de que. Esa escena está chingona, güey. Matan al. Se me hizo medio mamón cuando el pinche Frodo se estaba escondiendo en la, <coughs> en la, en, en una pedazo de pared. Of... Yeah, güey. Yeah, y el pinche yeah. monstruo, ese mm, güey, estoy bien pendejón. Uh -huh. Cabrón, tiran un pinche martillazo, güey, ahí le cae algo. Y el pedo es de que ya lo matan y todo el pedo, ¿no? Estuvo chingón la escena, güey. Y ya de ahí, güey, creo que es donde viene el pinche monstruo, el, el diablo, ¿no, güey? Yeah. O sea que, damn, pinche probadita que te dieron, güey para aventarte el, el, el último round güey con un cabrón ese diablo estaba bien acá güey eh yeah, y, el uh... Lord yeah güey y ahí es donde se el canto güey no que sí lo matan no nada se... un uh, pero al rato revive ese señor yeah a ese güey Fly, you fools. yeah güey a ese güey sabes creo que te había dicho de esto güey pero le ofrecieron al 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 que le pega a las mujeres güey <laughs> a él le ofrecieron ese papel güey y, uh, ah, no, no me había quedado. No, güey, había... no, imagínate, le agarra putazos al pinche nanito, güey. Al pinche. <risa> <risa> por haber tumbado ese pinche bote, lo agarra patadas de la esquina, güey, no mames. Oye, oh, luego, sabes qué? no. No te hubieras podido meter. Que digas, oye, ¿por qué está Sean Connery? Vestido sí, güey. <laughs> <laughs> sí, cierto, güey. Eso es lo chido, güey, mejor. Por eso, muchas veces mejor agarrar actores diferentes que tienen calidad, güey, pero no tienen esa pinche luz arriba que que los los pongan en una categoría de superestrellas, güey. So. Estoy hablando de shows. No sé si tú me habías dicho este, pero si no, este es fucking recommendation hardcore. Este la de The Haunting of Hill House, The Haunting Hill House, Está en Netflix y la portada, seguro la has visto, es como la mitad de la cara de una mujer, como uh -huh. de la boca para abajo. Y donde están los ojos es como la casa, como las ventanas de una casa. Ah, oh, sé cuál es, wey, pero no no. Ah, oh, fuck dude, is that fucking good? Es un like, show. Holy shit, sí, güey, está bien chido porque cuando tú sabes que algo es de terror. Yeah. ya Y te vas como ah, cómo van a sacar una mamada y you no, know? porque todo lo, lo y has visto todo en las películas de terror ahí, right? no te vas a sacar de onda. Yeah. Oh, esas fucking masterpieces de ese pinche show, wey. No, shit. Este, ya. Yeah. Y que uno que no sabía porque me hubiera sacado este... del show, pero ya que se acabó me di cuenta que el papá es ET, el, el niño de ET, wey. Eliar, el, Elia, wey, le dieron un yeah, papel. Wey. Él es el, el papá, wey, tatuado, tiene barba en shit. So, uh, no tiene barba en el show, pero en la entrevista lo vi que tenía barba. Este... Fuck, dude, está bien hecha esa fucking... Esa show, porque va contando de cuando eran niños, que pasó en la casa, y ya como son adultos y están todos fucked up, you know, por lo yeah. que pasaron, pero no quieren hablar de eso en shit, como te das cuenta que hay muchas cosas que están behind the scenes. Y, este... Uy, sale la mamazota de Sin City, la que era la mamá, en la de Spy Kids. Órale. Oh, Ella es la mamá. Y, este... Hay una... Están como en un velorio y you no know, so está así el casque, está el, el muerto adentro, whatever. Y me llamó un chingo la atención esa porque me pude meter porque sus reacciones eran como bien reales. You know? Porque en las películas o shows tú ves cuando alguien va a un velorio, oh, están llorando o están contando historias y eso. Están actuando como yo me acuerdo haber sentido o como he visto personas actuar en un velorio, oh, like, como, wow, como que no te la crees. You know? Es otro like, no sabes cómo reaccionar y cómo... Wow, y todos... Todos... Todos reaccionan diferente. Yeah. You know? Cosa, y dicen cosas como, what the fuck? Porque dices, es like... Como no sabes reaccionar y dices, una pendejada, right? Yeah. So, anyways. Ese episodio está súper chingón, güey. Me metí un chingo en ese... En, like... Porque como todo el show es... Es ahí, right? Pero te van contando de niños y eso. Pero no sé qué pasan días. Yeah. So... Después que se terminó el show, empecé a ver entrevistas y eso. En ese show se aventaron una toma de 17 minutos, güey, sin cortar. ¿A oh, un single y, ¿no? shot? Creo que todo el episodio hubo cuatro cortes. So, hubo varias escenas bien largas, pero una como de 17 minutos, güey. Y dije, oh shit, because como se van brincando de cuando eran niños a cuando ya son adultos, este, tuvieron que recrear esté unos cuartos de la casa como en un estudio entonces como están en el en donde está el velorio y es como un pasillo que te lleva a otro cuarto so, eh, para que la hicieran ver como que este güey se fue por este pasillo y, y ahora se está imaginando cuando estaba en su casa tuvieron que hacer un set que mientras estas personas se movían empezaron a mover todo para que cuando volteara ya estaba en la casa y shit like that ¿Y you know what I mean? Like, fuck, dude, fucking badass ese, ese pinche episodio. Y este. Y ya sabían que lo iban a hacer porque dicen que él todo estaba nervioso antes de empezar a grabar porque oh, sabían que se si iban a entrar una escena bien larga. Esto es y estilo. Dice, era como hacer una obra de teatro porque yeah. no puedes cagar. Es lo que te iba a decir, güey. ¿No? O sea, algo así, güey. Creo que sería. Es como lo más. No sé, güey, es lo más adecuado, güey, para tener una escena como, como la que tú me estás contando, donde te llama la atención y te quedas holy shit, así es como es, ¿no? Porque cada, cada, cada quien tiene su pinche papel, güey, de hacer, ¿no? Tú cárgate de este pinche papelito y tú de este y este, y a esta hora empezamos. Va, ¡pum! Y empieza, ¿no? Y tú, en cuanto este, güey, dice eso o se está moviendo, tú sales caminando con... No, no quieren algo de tomar o algo, güey, ¿no? Y esas pinches escenas, güey, son tan practicadas, güey. Que, holy shit, dude, cuando te sale bien, güey man, cuando dicen corte, ya, yeah! le empiezan a chocar, güey, y todo el pedo, güey y el pedo es, es de que, que una sola vez la sí, güey, ese es el pedo, güey como la escena esa de de uh, Children of Men cual, la hizo un paisano, el camarógrafo también paisano, cuando este cabrón, el Owen, güey se, se llama Owen, ¿no? El, Owen. yeah, güey, cuando cuando va caminando con, que se quiere meter al edificio, güey y que están en la pinche guerra, ta, 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 ta y ese güey en medio de la pinche balacera, güey, se anda caminando, güey, escondiendo para meterse al pinche building, güey. Y todo eso fue una escena completa, güey. Y el de la cámara lo estaba siguiendo, güey, nomás. O sea, qué pinche momento tan chingón, güey, cuando terminaron esa escena, güey, la neta, güey. Qué pinche, o sea, si alguien la caga, güey, o algo, güey, fuck. Fuera, cabrón. No, 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 no. Eso lo tengo que ver, güey. Porque la neta me caen los huevos, güey. Ver shows, güey, que están. Uh, como mi morrito, güey. Ya, le gustan las güeras, güey. Ya, ya está confirmado, güey. Porque está bien eh, como obsesionado de pinche Supergirl, güey. Y el pedo es de que. <coughs> le digo, ma man. Y el pedo es de que. Hasta tiene un póster de hey, todo el pedo. Dije, oh, deo, este cabrón, oh Lo voy a tener que editar, no decir. Eh? Sí, no. <laughs> y el pedo es de que. <coughs> esa es la cosa, güey. Actores, uh, es, ese pinche show está cool para morrillos y todo el pedo, güey, que no están muy metidos en el cine, güey, ¿no? Y, haga, y tienen una audiencia grande, güey. Pero no se fijan en las cositas, güey, como uno, güey, que les gusta las películas y le gusta los shows, güey. O sabe un poquito más allá de, de, del pensamiento normal de esos aficionados de shows, ¿no? Y la cosa es de que, yeah, güey. Tú puedes diferenciar, güey, una buena actuación a una pinche mala o una de esos cabrones que apenas están empezando, actores secundarios, güey, y actores de, de nivel, ¿you know? Y, y, y si me estás contando, güey, que esta pinche escena salió tan chingona así, güey, oh, fuck, dude. O sea, que las escenas donde tienen que estar más hardcore, güey, oh, le van a poner un chingo de empeño, güey, ¿eh? Y, oh. y hablando de que actores que van comenzando, también eso me sacó de onda porque una de las muchachas que se ha un papelazo Después de su primer jale que había hecho. ¿y no, no mames. Su primero. Yeah, güey. Like, no. Like, fue a la escuela y luego se metió al show. You know what I mean? Yeah. Like, no es de que tiene experiencia or whatever. Había hecho así obras de teatro como, pero en la escuela y cosas así. Y, este. Cuando estaba viendo entrevistas, dije tiene que haber un, alguien que tenga un acento europeo como uno you know, de inglés porque yeah. siempre que esos shows que están bien chingones un güey se la se la avienta, y el que menos me esperaba güey <coughs> es el que tenía el acento este de Europa esos cabrones cuando sale un pinche actor güey que tiene el acento de Inglaterra güey uh, siempre por alguna razón siempre salen así con las manos en la bolsa güey <laughs> no sé como bien como bien uh, no sé, como más, como que el mismo acento okay. inglés, güey, les da esa pinche, tienes que tener un tipo de, de uh, movimiento corporal, güey, para poder utilizar ese acento o algo, güey, ¿no? Me recuerda a ese cabrón, el de la película esa de, uh, damn, dude, se me fue el pinche nombre, güey, donde es como un agente 007, güey, así, y siempre anda con corbata y todo el pedo, güey. inglés. Esa es o no, no ya English inglés es Mr. con Bean? Mr Bean, <laughs> no mames <maravilla, ríe> güey, Mr Bean, holy shit, dude, no man, me. no, no me acuerdo, uh, no me acuerdo cómo se llama güey, pero anyways, el pedo es de que siempre como que cuando vas a tener a alguien que habla, tiene el acento inglés, tienen que estar como más presentables güey, por alguna razón güey, como que esa es la imagen güey que presentan siempre güey, pero voy a tener que chequear ese show güey, la neta, um, ¿cómo se dice? The Hill güey. The Hunting of Hill House. Hunting of Hill House. Yeah, voy a tener que chequear. Porque ahorita estaba chequeando. Estaba. Estoy mirando. Estoy tratando de mirar la de Dark. ¿Ya la miraste esa, güey? Comencé a verla, pero. Es Time no sé Traveler. que estaba haciendo y estaba leyendo los. ¿Es la de subtitles, tiene? Sí, güey. Es de una Alemana, hermana. Yeah. Pero tiene. Está bien. Está, tienes que poner un chingo de atención, güey. Porque está bien confusa, güey. Eh, y es un pueblito, güey. Que hay una pinche. Cada 30 años, güey, se abre un hoyo, güey, para para, para ¿cómo dice? Para time traveling. Y se, se meten y se matan. Es como vuelven al futuro, al, al pasado. Um, so, una pendejada así, güey. Y la cosa es de que morritos se pierden y no saben dónde están porque se metieron a ese pincho y es una caverna ahí donde se meten. So, güey, parece que tienen control de eso, güey. Y es un desmadre, güey, porque pasan la historia, uh, pasan como momentos, clips, güey, o ratos de que están en los cincuentas de este cabrón que se brincó de los ochentas a los cincuentas y acá anda viviendo y luego a uh, esta pinche persona que está en los ochentas y luego el tiempo actual es un desmadre güey es un pinche desmadre güey que tienes que ponerle atención güey la neta güey me saco de onda güey le tuve que regresarle güey para mirar unos cuantos shows güey uh -huh. antes de empezar a mirar la última temporada güey qué dices tú, güey quién es ese güey ya yeah, me sacan de onda güey y luego está el cabrón que que se fue a buscar a su hermanito, güey, porque se brin se perdió en el en, el, en la caverna, güey, y se metió a otro, a los años ochentas por ahí, güey. Ahí anda con su papá, güey, que todavía ni estaba morrito, güey. Y este morro lo fue a buscar, y ándale que este cabrón se fue al futuro. Nah, nah, un desmadre, güey. Y ahí anda hablando con él sigo mismo, güey. Ya todo viejo, güey. Yeah, y, y. Holy shit. Es un desmadre, güey, la neta, güey. Pero, si tienen paciencia para ver un, algún show así o no tienen niños que los estén interrumpiendo y todo el pedo, Ey, miren la cabrones. <laughs> ya yeah, güey, porque te, un, un ratito así güey, ya te perdiste algo güey y dices ah oh, shit. So, estoy tratando de verla güey, pero la neta no, no te podía dar una buena explicación cómo es de ese pedo, güey. Sí, pero, pues sé que se pero trata, pero de... está muy confusa, güey. Pero no, pero no. ¿De es eso futuristic? No sé si ya te había dicho, creo que la estaba viendo cuando te dije este Altered Carbon, es un show en Netflix. No, güey. Está Either más o menos, güey. ¿Y de qué es? Este... Como que mucha gente está decepcionado cómo termina. Como que empezó bien chingón. Porque son dos... Dos seasons. Yeah. ¿verdad? Pero está interesante lo que quisieron hacer porque el mundo es así como... Que se llama, like, cyberpunk. You know, como... Está en el futuro, pero está todavía como grimy. Así como... Maybe, uh, Matrix o como... You know. Yeah. Pendejas así. Este... <clears throat> pero el pedo de esa es de que en el futuro tienen um, como que tu conciencia está en un este como un pinche disco so it's like si tú te mueres te pueden quitar ese pinche disco y te lo ponen en otro cuerpo y tú puedes seguir you know como tu conciencia tú eres el mismo you know yeah. y también así lo hacen para meter a güeyes en el bote te dice te ponen en hielo you know? no so te apagan tu pinche sistema y nomás estás ahí cien 200 años lo que sea oh right? Demolition Man maybe no le he visto güey pero este, <laughs> so oh, lo fuck. chido de eso güey es de que como se supone que es un per So, tú eres el personaje y te vas a cambiar a otro cuerpo Yeah. So, obviamente es otro actor pero eso es un show so y you no know, como cuando haces el mismo personaje, como decir, oh, un güey que va a ser el Joker, va a decir, oh, tengo que hacer este que no sea una imitación de Joaquín Phoenix o de Heath o yeah. Jack Nicholson, ¿right? Solo tienes que hacer el propio. Pero el pedo en este show es como se supone que es la misma persona, nomás cambiando de cuerpo, el actor tiene que actuar igual como tiene la misma personalidad del otro, you know what I mean? ¿y no? Y te sacas de donde son diferentes actores y you no know? ese es uh, en la segunda temporada es el güey de um, sale una película de superhéroes, pero no sé, no sé de quién la hace sale en la de Pain and Gain con The Rock y con Mark Wahlberg. Oh, yeah, yeah. No este... la vi, güey, esa pinche película porque nomás por pero el Mark Wahlberg. No por el pinche Mark, güey. Fucking de chingado sale ese güey, sale en Fuck. Sí, sí, sabes quién es, güey. Anyways, Pain and Game. Ese güey es uno de los. En la segunda temporada, él es el mero mero en shit. Hoy, oh, ¿sabes quién sale, güey? En la primera temporada. ya yeah. Que se me hizo bien conocida y dije, ¿qué chingada es esa esa actriz? La de. La película esa de la de No somos iguales, right? La de Si te gusta el frijol. Oh, yeah, yeah, yeah. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Oh, La Morra, la. La Mera Mera, güey. La Mera la Mera. Novia. No shit. Yeah, güey. Y. Y se me hacía bien conocida y, y la busqué y dijo: Oh, es la de la de esa película. Pero no, pues, no es una mujer, güey. se ve mamazota, no como en el show. Ya. Anthony, sale Anthony Mocky, güey. El... Ese güey es. Yeah, güey. Ed Harris, Harris también, güey. Ed Harris es un perro, güey. Ah, hasta pinche Tony Shalbol, el, el Ese güey siempre sale de uh, se... actores secundarios, güey, pero. Ah, no manches, güey. Todos estos salen, güey. ¿Estás viendo la de Arthur Carbon? ¿O oh, Pain and Gain? Pain and Gain, güey. Oh. ¿Y esta güera quién es, güey? Barb Polly, güey. Damn, qué sexy está esta morra, güey. Y es de Rusia, güey. Damn, hay un güey en el Halle, güey, que está aprendiendo. Pinche francés, está aprendiendo de todo. Ese güey es un pinche cerebro, güey. Um, uh, crea pinches páginas de internet y todo el pedo, güey. No sé qué chingo está haciendo, güey donde puede, está sacando feria, güey, con una página, güey, donde de ahí manda a otros cabrones a otros lados, güey, todo el pedo, ¿no? Y moneteriza su página, güey, de tantos visitantes, güey. So, El pedo es de que él aprendió solo, güey, en, en ese pinche app, güey, que te dije, Yuremi, güey, se llama. Donde das cabrones ponen sus clases, güey. O sea que todos cabrones, si quieren aprender algo, uh, es una buena herramienta, en she porque ese cabrón... Uh, aprendido tantas pendejadas ahí que ya me dio más o menos la... Me dio toda la información, güey, para poder crear chingaderas así, güey. So, no gastas más de 100 dólares, güey, ahí, güey. Y en vez están en especial que 20 dólares la clase, güey. So, anyways, el pedo se llama Udemy, güey. Eh, es un pinche Udemy, algo así. Es un pinche uh, app, güey. Y ahí personas pones, si son como expertos en algo, crean una clase, güey. Y venden su clase, güey. Y agarran un porcentaje, güey. Creo que ya te había mencionado de esto, güey, antes, güey. Y te voy a mandar el app, güey, porque la neta, güey, fuck, te ahí puedes aprender un tutorial. es como un tutorial en YouTube, güey, pero se van meten más a fondo, güey. You know? O so, le ponen más empeño, güey, en enseñarte, güey. Son y güey, ese cabrón, güey, está aprendiendo un chingo de lenguajes, güey, porque dice, ese güey le gustan las europeas, güey. <laughs> y está aprendiendo alemán, güey, también, güey, porque se quiere quiere ir ese güey a vivir a Europa, güey. dice, fuck, dice, yo tengo que ir a Europa, pinche. Me empieza a contar porque ha ido a Switzerland, a, a Switzerland. A pinche... A Australia también. Y, y ese güey, oh, le encantan las, las güeras, güey. Ese güey me da una lista, güey. Dice cuáles son sus top 5, güey, de países, güey, que ha ido, güey. Donde están las mujeres más bonitas, güey. Y en Suecia dice que ahí están las mejores, güey. Holy shit, dude. Pero anyways, este se ve bien chingón el cast, güey. Damn, dude, voy a tener que chequear esto. esta está en HBO, güey, ¿no? El Pain, and, Pain Game. and Game Yeah, ¿no? Sabe, güey. Yo lo vi hace años, güey. Oh, es una movie, güey. Sí, se trata de... Es una... Pasó de verdad esa pinche story. No shit. Pinche... Eh, la neta, güey. El pinche Mark Wahlberg, güey. No sé, güey. Nomás no... Nomás ya... Eh, Boogie Nights es lo único que puedo decir que... Ya lo demás es como... Fuck, dude. La, la última... Pues, mira, güey. Cometí el error, güey. De haber puesto la de... La de Patriota, güey. Nomás para ver qué pedo, güey. Porque mi canal me dijo que era un pinche chorrón. Y dice... Ah, no más, Pinche chorrón. La quisieron hacer bien patriota y todo el pedo, ¿no? y hay una escena donde el Mark Wolverine, güey, tuvo que llorar güey cuando llega después de la explosión güey y, y supuestamente está herido y llega a su casa güey porque le había echado mentiras a su esposa güey de que no iba a ir a trabajar pero sí fue y todo el pedo anyways un héroe completamente güey porque siempre lo quisieron ver como oye oh, yeah, no le, le mentió a su esposa para ir a ayudar para para ir a trabajar y uh, cubrir a la gente no o sea tratar de ser la seguridad o sea que So, güey, regresa a su casa, güey, y cuando mira esa escena, güey, que está llorando, güey, y se andan brincando nomás, güey. Brincan las escenas aquí, luego allá, antes de la explosión, ¿no? Porque si explota ¿En primero. Boston, pues, eso de... Sí, güey, en Boston, güey. No, no, porque wey. si explota primero la bomba, güey. Ya después dice, ah, pues ya, ya le cambio mejor, güey. Ya bien mira lo de la explosión, ya lo demás ya va de bajada, ¿no? O sea que tienen que cambiarle, como la escena, oh, ya está llorando acá, ya lo llevan herido o lo que sea, ¿no? Y llega esa escena, güey, donde ese cabrón llega. Supongo que ya pasó todo, güey, y quedó como traumado de todo lo que vio, güey. Llegó a su casa, güey, y se echó una escena así en el suelo, güey, así como, así como cuando castigas a un niño así recargado en el sillón, ¿verdad? Y está y se echó una pinche lloradera, güey. Y dije, Damn, dude, no puedo creerlo, güey. Nomás no le queda, güey, no le queda, güey. La morra le hizo el paro, güey, porque lloró, güey, y actuó, güey. Pero dije, qué pinche, qué incómodo ha de ser esa pinche escena, la neta, güey, donde tienes que llorar como un pinche bebé, güey, la neta, güey. ¿No, sé, no es... si la cagaste que okay. hey, le Si no la apretaste y la cámara o okay? qué. Sí, güey. Dice, cabrón, no puedo llorar dos veces. traigo un pinche alfiler en la nalga. No vas para llorar. Uh, el pedo es de que escenas así, güey. Tienes que dar tiro. Tienes que pensarla, güey, si quieres hacerla, güey. Una de las escenas que yo he pensado que tal vez las mujeres, güey, siempre debaten en su cabeza si las van a hacer o van a tomar ese papel, güey. Es cuando les cuando leen leen en el... Um, ¿Cómo le llaman esa chingada? En el libreto, güey. Sí, en el uh -huh. guión, güey. Uh, que, oh, yeah, en, y, y en este mismo momento le ponen una pastilla a tu café y te da un chorro tremendo. <laughs> o sea, una escena así, güey. ¿Cómo van a cubrir esa escena donde está la morra ah, y los bichos pedos, ya ves, dependiendo, no? Y siempre he pensado en eso, güey, dije, ¿qué pinche morra tomaría esa pinche posición? Porque ya no la miras con respeto, o sea, eres una pinche belleza y ahora ya tengo la imagen de que te pegó chorro, como que no, ¿no? Y así como cuando te casas, güey, ya la imagen que tenías, dices, ah, chingón, pero ya después conoces el otro lado, güey, <laughs> y ya es otro pedo, güey, <laughs> tienes que separarlos, güey. Y él también es ese mundo oscuro, güey, donde no sí, sabía. Es que, tienes que ignorar algunas cosas, ya. Sí, güey. Como... Solo la cosa es esa, güey. Y es de ambos lados, ¿eh? No no más de uno. Y la cosa es de que el otro día estaba, por alguna razón, güey, le estaba cambiando. O oh, miré esa escena, güey. Creo que fue en Instagram, güey. Donde uh, hicieron como la de Ocean's Eleven, güey. ¿Te acuerdas de Ocean's Eleven? Hicieron la versión mujer, güey. Donde sale Sandra oh, Bullock. Yeah y un chingo de eh, puras morras, ¿no? Y la, una de las de las riquillas que le querían robar como un pinche uh, no sé si era un un necklace o algo de oro, no sé qué pedo. El punto que era la morra de la Hathaway, güey. Esa pinche morra, ¿no? Y ándale que le echan unas pastillas, unas gotitas, güey, de de chingaderas a la sopa, güey, ella está tomando y no, pues se le soltó el estómago, güey. Y ahí va en chinga al baño la morra, güey. Y no creo, güey. <laughs> no pusieron, como que tuvieron mucho cuidado en cómo compartir esa escena, güey, para no arruinarle uh, la imagen, güey, yo creo, güey, porque, holy shit, dude, I mean, la morra va en chinga así agarrándose el estómago y dije, no, nah! como, como, damn, ¿por qué tomaste este papel en shit? Yo no te quiero recordar yeah. que, oye, oh, yeah, a la morra que le dio chorro, o sea, <laughs> y dije, no. Nah. Y, y de ahí, y le corté, güey. La neta, no terminé la escena nomás para no verla, güey. Porque uh -huh. no, no sé, la neta, no sé cómo hicieron esa escena, güey, donde está en el baño. So, mm, prefiero no saber, güey, porque esa morra me pasa, güey. You know? So, esas son las escenas que tienen, tienen que tener cuidado, muchachas, eh. <laughs> Van a perder el respeto de muchas personas. <laughs> Holy shit, dude. Pero, anyways, güey, ya estamos medio tarde porque me quedé bien jetón, güey. Pero... Una, me quedé bien jetón, güey, porque me dormí tarde para ver una pinche película que me sacó de onda nomás, güey. Y es todo, güey. Eh, ¿qué, qué chingados es eso, güey. Está interesante. Me gustaban los shots nomás, güey, de cómo se mira todo el paisaje bien chingón, así todo verde y todo el pedo. Pero, eh, pinches mamadas. Pero, anyways, órale, cabrones, ahí se suscriben. Estamos en pinche Instagram, en YouTube, en Spotify, en todos los pinches, las todas las plataformas para bajar podcasts Así que ahí... Uh, Ahí le ponen su pinche like, cabrones. Síganos. Estamos en Facebook. Órale pues. Right. Big message dog.